Y hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a esta bonita noche de sábado, transmitiendo aquí desde la ciudad de Querétaro. Estamos aquí en este torneo trimensual de LCA. Estamos presentándonos y están lloviendo, ya saben qué cosas. Y el Osmo, ¿quién es el Don aquí? 42 contra el Estamos, pero que se esto. La verdad que sí, buen ahí, buen Frutitas poniendo Off Stage ahí a Diego, le pinta el fantasma de rojo la llave del destino, pero le pasa volando, pero no el hidrante. ¿Será que regresa mi buen Ruber? Vemos en este momento cómo Diego trata de regresar por la parte derecha del stage. Ahí Ruber metió la presión con las frutas de nueva cuenta, poniendo a Diego en condición un poco peligrosa. Como la trata de meter presión con el final. ¡Ay, un solito con el Shuriken! ¡Falla el Down Smash! Shinra pese y se va a segundo stock, claro que sí, 87% ahí de parte de Frutitas. Diego nuevecito. ¿Qué cosas? Batman está con todo. Diego está metiendo tanta presión para ese ser que no va a dejar que Bruce cambie nada. De lo más ahí, wow, yo pensé que tenía el saludo que para acabar con todo. 98%, 110%, parece que quiere jugar un poco más con su víctima. Cazador y Sensa, Alice contra Depredador, como marca la biología natural. 85 contra 14, Bruce sale de ese combo. Intenta calzarlo por la campana, pero no lo logra. El hidrante una vez más. La matrona sale de las patadas a presita y todo lo que usted guste por tan solo 20 pesos. En caso de que no quiera la presita. 138 contra 142. La campana lo congela. Mira el puesto de que le hace algo de mucho país. Y solo una pasta para llevárselo hasta el cielo. Start the battle. Pac-Man. Y ahora sí, me ceden el micrófono para narrarles aquí este juego de Top 8, señores. Tenemos Frutas contra Diego, aquí utilizando a su shoto de confianza, el buen Ken, que empieza con unos combos bastante peligrosos, 59 de daño, que en este momento le mete al main Pac-Man. Él busca regresar por la parte derecha del stage, ojito con el downer, cargando ahí la frutita. Vemos que en este momento buscando ahí la forma fácil de recuperarse, la ventaja que en este momento tiene nuestro querido main Ken. Pero, pues vemos que se encuentran como que en un momento muy pasivo estos dos señores. Ojo que ahí vienen las conversiones con la fruta, no lo logra. Ahí viene el mete el downer, sacando un poco de daño ahí, igualando la situación. Pero los combos con el Shuriken, excelente DI por parte de Fruit. Vemos que ahora Diego está ahí buscando las opciones para cerrar el juego. Pero pues vamos a ver que... ¡Uy! Ojo que ahí con el doble parry se lo está sacando. Lo daigo aquí el querido Diego. Vemos que está tratando de llevar ahí el juego en este momento. Y ojo que en este momento ahí el Shuriken, que Lauro Chile nueva cuenta. Frux ahí sacando el diario de dioses. Está empatado en el top, pero Frux con una ligera desventaja. Vamos a ver si logra hacer que la ventaja sea más corta en este momento para Diego. Pero, uy, ojo ahí con la campana. Aquí encima, Lotsma, señores. Esto es la primera stock
por parte de Fruits, poniendo aquí a Diego en una situación comprometedora, pero a él no le da poca importancia. Ojo ahí con el Taxu, que busca hacer daño al escudo, lo logra. Entonces, poniendo ahí en situación peligrosa y ese downer, señores. Excelente spike por parte de nuestro querido Llegó, perdón, se me fue un poco el aire, señores, una disculpa. No te daba cuenta que está en posición neutral, tratando de hacer espacio, pero ahí el grab, señores, no lo logra castigar. Saca un poco de daño, ahí la ventaja que en este momento tiene el main Pac-Man. De nueva cuenta, Llegó de ahí, sacando las conversiones con... Ay, maldita sea. Ahorita contesto. Perdón, entonces continuando aquí con el juego, vemos que en este momento la ventaja la tiene nuestro querido Diego. Ventaja porcentual, pone en la parte izquierda del escenario aquí a nuestro querido Fruits. El pan se recupera rápidamente y la verdad es que vemos que está buscando la forma segura de entrar. Muy bien, el downer busca ahí algo con la campana, no logra. Y uy, ahí con los roditos peligrosos del Optil, justo que no le logra sacar a Diego. Pero con este dash attack suficiente para llevarse ese segundo stock, poniendo la situación peligrosa para Pac-Man. El Pac-Man de Fruits, que en este momento empieza a cargar fruta, tiene campana, no logra nada. De nueva cuenta, campana en mano, no logra hacer mucho, así que ponemos una posición neutral. Ojo ahí con el festival de parries que nos están dando estos dos, señores. Vemos en este momento que ahí Diego tratando de entrar de una forma segura, pero porque tiene una situación ahí peligrosa con lo que viene siendo el porcentaje. Uy, ojo que ahora en este momento Diego tiene la campana. Vamos a ver si logra sacarle alguna jugada. Vemos que no, pero los combos siempre fieles de nuestro querido Ken. En este momento tiene 154 de daño nomás. Fruits no puede cerrar ese stock. Y esto está peligroso porque Fruits en este momento se encuentra en porcentaje naranja. Está ya el Hadouken en la parte izquierda. No logra hacer ninguna especie de spike, pero ojito ahí con ese Taxi. Seguido del... ese fue el Ner. Y pues vamos a ver si ahí la conversión del Ner a Shoryuken. Llevándose de una dificultad relativamente sencilla esa última vida. Llegó muy consistente en este último juego. Realmente tendría Fruits que pensar muy bien si quiere hacer un counter pick de escenario. Vemos que está ahí analizando y pues vamos a ver con qué nos sorprende en el siguiente juego. Y bueno, señores, vamos a este tercer juego. No hay cambio de escenario. Vemos que repetimos la misma situación. Vamos a ver si Fruits logra sacar ahorita en este momento el counter pick. La tiene difícil, pero no es imposible sacar aquí un reverse 3-0. Vemos que está ahí en la parte derecha del stage buscando los mix-ups ahí con los proyectiles. Pero llegó, te empieza a... no deja meter presión, mejor dicho. Está buscando ahí la opción más... más tranquila por sacarle stock. Y ojo ahí con el spike, pero Fruits logra recuperarse por poquito. Pero ahí de nueva cuenta buscando el downer, no logra nada. 95% de daño que en este momento tiene el main Pac-Man. Busca los downs para meter Shoryuken, no lo logra. Y pues vamos a de nueva cuenta una posición comprometedora. Uy, ahí el proyectil salvándole la vida al buen Pac-Man, pero ese backer peligroso lo vuelve a poner en una situación difícil. Veamos si logra de alguna manera poder sacar aquí nuestro querido queso, como le decimos aquí en Querétaro, en honor al buen Nick, donde quiera que esté. Pero aún así, 162 de daño que en este momento tiene Fruits. Aún así, recordamos que nada está cantado, puede sacar ahí una conversión, pero bueno, allí el Ner lamentablemente se lleva ahí la patada con todo y hongos en las patas, suficiente para llevarse ahí la primera stock de nuestro querido Fruits. Esto es loser, ¿verdad? De top 8, como podemos ver. Entonces, vamos a ver si Fruits logra sacar ahorita el miedo. Uy, ahí la campana que logra interceptar nuestro tío de God. Se da cuenta ahí, buscando las conversiones, pero el hidrante haciendo de las suyas. Vamos a ver si están en una posición neutral estos dos señores. Uy. Y ojo, que en este momento Diego le está llevando completa ventaja y muchas gracias.
llevándola a completa ventaja. Vemos que ahí la conversión con el Mighty Lash Shuriken suficiente para llevarse esa segunda vida. Llegó con una victoria, bueno, victoria, con una ventaja, perdón, completamente aplastante. Shuriken tendría que pensar con la cabeza fría si quiere llevarse este juego. Vemos que en este momento, uy, muy bien ahí el Gil, utilizando los Shenanigans ahí con el hidrante. Esto le da un poquito de esperanza al main Pac-Man, que vemos que se recupera por la parte derecha. Viene la conversión a hacer con el proyectil 44 de daño que le saca al Shoto. Y poco a poco empieza ahí a buscar, escalar, tratando de sacar este juego, que pues no es imposible, pero vemos que Diego no se lo va a permitir. No deja de meter presión ahí con los coritos, busca romper el escudo, no logra nada. Se escapa muy bien Fruits utilizando ahí el lock beat. Y vemos que en este momento volvemos a una posición neutral. La campana la tiene en este momento Pac-Man. ¡Uy! La tira lamentablemente. Y esto pone en problemas a nuestro querido Queso. Vamos a ver si en este momento Digot logra llevarse el juego, pero lo ponen en posición de Edgar. Se recupera rápidamente. Y pues, ojito que en este momento ahora el control del escenario lo tiene Fruits. Vemos que inmediatamente Digot le contrarresta el dominio de ese escenario. Y ojito que esto está bastante interesante, el hecho de que Fruits está poco a poco sacando ahí la vida. Necesitaría ahorita sacar ese stock de forma temprana, si no quiero ahorita que se vaya con alguno de los combos de Ken, que por fin 140 y tantos de daño. Vamos a ver, tiene la campana en este momento. Ken Master lo manda para atrás a la parte derecha del stage. Recupera con un chorro que fue hidrante muy bien ahí, haciendo una especie de two frame, quiero suponer. Ya, llevándose el stock, pues ya porcentajes altos. Esto todavía está ganable para Fruits. Tiene 95 de daño, pero tiene que jugar así como está jugando en este momento, buscando los castigos. 59 de daño. Y pues, bonito, ¿qué? Ahí está el Shoryuken. Y cerrando rápidamente este tercer juego del set, llegó, pasa a la siguiente ronda de losers. Mientras nosotros, pues, seguimos aquí esperando a ver cómo nos va.